El alcalde electo de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre, envió hoy un mensaje a la ciudadanía expresando su preocupación e interés para que Tuluá sea incluido dentro de los municipios SOMAC luego de asistir al último Comité de Justicia Transicional del año. De igual manera, reiteró su compromiso con las víctimas del conflicto en Tuluá. Hoy asisto al último Comité de Justicia Transicional del gobierno saliente y empalmamos en un tema tan importante para la paz de Colombia. Los comités de justicia transicional, creados en virtud de la ley 1448 y por iniciativa de la sentencia T025-2004, constituyen los espacios más importantes para que los alcaldes de Colombia contribuyamos a la paz del país. Hoy me voy con preocupaciones. Hay mucho que hacer en todas esas instancias. Coordinar con organismos nacionales, departamentales y lo local los esfuerzos para atender las víctimas, para propiciar la atención integral. Es un principio, nos toca adelantar mucho, pero tengo fe de que Tuluá tiene que ser incluido en los municipios SOMAC y en los municipios PDF, porque con esta inclusión podremos tener manejo de distintos recursos y acceso a otros fondos para la reparación integral de las víctimas del conflicto armado que se produjeron en Tuluá y que aún residen en Tuluá o que llegaron de otras zonas al municipio de Tuluá. Las víctimas, su atención y su reparación es un compromiso del gobierno de la gente, para la gente, en el gobierno del corazón del Valle.